Bon dia, sóc el Xavier Codina, de restaurant La Panxa del Bisbe, i estem aquí avui a l'Oqueria amb la Luz. Hola. Hola, buen día, Javi. Y bueno, soy Luz Rojas de Perú. Soy solicitante de asilo y vengo aquí para compartir, hacer un plato pollo al horno, al estilo peruano. Y pues vamos a empezar con los ingredientes, ¿no? Vale, genial. Bueno, y... tú veo que lo has traído ya todo marinado, ¿no? Y sí, ahora nos explicarás el secreto porque si no, sí, sí. No entenderán surtir. Vamos. Claro. Vamos a usar en esta ocasión el ají panca y también tenemos el otro ají amarillo y el otro que es hojas de chincho, comino y el sillao, que nosotros lo llamamos sillao, que aquí es la soja. También vamos a poner un poco de ajos, un poco de pimienta. Mira, yo he traído un pollo que está precocinado para hacer como una versión de restaurante. Y entonces, como ya está marinado, si te parece, usamos esta marinada muy para, bien, para claro. Esto. Ya una vez se marinado, todo ponemos en una fuente, en este caso aquí, vale, aquí. Y lo ponemos para ponerlo al horno, ¿no? A 230 grados. Vale, y lo pondríamos media hora. Lo voy colocando y luego cortamos las patatas. Y, sí, esto lo vamos a ir cortando y lo vamos a poner, ¿no? Vale. Yo vengo de una ciudad, en realidad, yo salí por problemas de políticos. Y bueno, que es una situación un poco desagradable, que a veces no lo quiero recordar, pero es bueno que sabemos, ¿no?, de que estábamos pasando momentos muy, muy fuertes, trágicos. ¿De qué zona del Perú eres tú? Huánuco. ¿Esto qué es en el interior? Es un centro, el centro de Perú. Vale. ¿Porque todo el país está igual o...? ¿O hay zonas que están...? Bueno, en la zona donde yo estoy, estamos casi cerca de fronteras de Colombia, entonces también por ahí siempre ha habido ese tipo de problemas, claro. ¿No? Y pues... ¿Cómo te pusiste en contacto con la asociación? ¿Cómo llegaste aquí a Barcelona? Bueno, yo vengo derivada de Madrid, ajá. Sí, y ya me estaba viviendo aquí en Sarria, y pues... Un buen aceite, ponemos un poquito de sal aquí a las patatas y a... Sí, un poquito, sí, un poquito de sal. ¿Y el juguito este se lo tiramos por encima? ¿Todo? ¿Sí? ¿A las patatas o al pollo? A todo, el todo, pollo. Todo, así en general, ¿eh? Vale. Esto, a mí me encantan los platos de al horno porque... Son prácticos también, ¿no? Son prácticos. Bueno, aquí hay trabajo, ¿eh? Que primero hay que marinar, sí. O sea, hay que dejarlo Hay que ser previsor, exacto. Sí. Pues vamos, ¿lo ponemos al horno? Al horno. Venga, va. Muy bien, Luz, ¿cómo viniste aquí? ¿Por qué viniste aquí? Bueno, vine de mi país, de Perú. Pedí asilo aquí, ¿no? En Madrid. Y bueno, me dieron el papel blanco, sí. Y de ahí me denegaron. O sea, entré en el grupo del SEAR. Pero y, huías de ahí, ¿por qué querías venir? Ah, mira, el problema fue, el problema de mi país en realidad es que ahorita nuevamente nosotros todo el tiempo seguimos con esto de sendero, de la gente, bueno, ahora tiene otro nombre, ¿no? Es un grupo de políticos que están entrando con otros nombres porque hay una cantidad de nombres. Pero que ellos hacen lo que quieren porque, por decir, si tienen como... Es un grupo que ya tiene dinero y todo, entonces ellos dominan todo esa... Entonces, eso a mí me llevó a salir de mi país así, sin nada, y lo primero que pensé, bueno, fue aquí porque por el idioma, y yo me vine sola, no tengo ni familia acá tampoco. Gracias, me acogieron, de ahí vine aquí, estaba viviendo aquí en Sarria, pero en el refugio, en la casa de acogida, ¿no? Sí, del SEAR. Y pues ahí he estado más de un año, ¿no? Claro. Y bueno, y seguía, como dice, continuando. Acá, claro, ya mi vida ha sido más tranquila, más tranquila. Sí, más tranquila.
Yo en Perú me dedicaba a lo que es peluquería. Sí. Y bueno, es una de mis profesiones, pero también la cocina, también estábamos, teníamos... Tuviste un restaurante, ¿no? Sí, 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 tenía un restaurante de comida típica peruana y pues para explicar un poco, ¿no? Como yo soy solicitante de asilo, pero me han denegado el asilo y pues sin esos documentos uno no puede trabajar. Todo está... Yo ya no puedo hacer ni estudios, ¿no? Claro. Porque yo dejé ya las cosas, te quitan, como dices, te denegan eso y ya, queda ahí. Y ahora, Luz, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que hacer? El siguiente paso es que tengo que hacer esto del... buscar el contrato de trabajo y, bueno, son lo otro que es el arraigo, que son 3 años, que a mí me faltaría 1 año. Uh-huh. Y pues en ese tiempo, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Me tiene un poco preocupada, agobiada, ¿no? Gracias también a ti, Xavi. Gracias a todos. Tu situación. Hola. Gracias, verdad. Espero que os haya servido. Y bueno, hago con gusto una experiencia.